O sea, que estamos en el año 2022. Es que no me lo creo. Sí, sí, este periódico es de hoy. Pues parece que fue ayer cuando empezamos, ¿no? Ay, eso es verdad. Para mí todo este tiempo ha durado como el programa de centrifugado de mi lavadora. Sí, es como si la lavadora se hubiera centrifugado contigo dentro. A juzgar por la forma en que tienes de arrugarte, ¿eh? Oye, mira tú quién fue a hablar. Que tienes más arrugas que un caracol frenando. Pues hasta... La verdad es que desde el 2002 la sensación es como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo hasta ahora, ¿verdad? La verdad es que ¿quién lo hubiera dicho, eh? Llevamos 20 años en televisión reencontrándonos con los amigos los domingos por la noche. Que son más de 600 programas, Servando. Mira, y las cosas siguen más o menos igual. O peor. ¿Ah, sí? Pues ¿saben qué les digo? Que yo no he hecho nada de menos nuestros comienzos. Porque yo creo que estamos en el mejor momento. Yo también lo creo, pero... Tengo un poquito de nostalgia. Sí, yo también. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Pues no, de eso no me acuerdo. ¿Cómo? Es broma. Pues yo no tengo nostalgia ninguna. Jesús, Panchita, pero cuando ve todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no siente nada? No, nada. Pero Pancha, ¿cómo que no sientes nada? ¿Qué tienes tú entre los pechos? Vamos a ver. El ombligo. No, yo lo que quiero decir es que ahora estamos mejor que antes. Pues yo en el 2002 estaba hecho un toro. ¿Ah? ¿Ah, sí? Pues déjame decirte que los toros son capaces de hacer el amor más de 14 veces al día. Sí, pero no con la misma vaca. Oh. Eso son chistes de dormir, ¿no? Sí, sí. Ay. ¿Y quién es esta señora? Esta es Carmen Rosa. Llegaste este año al programa, Servando. Sí, sí, llegué este año, pero mira, no me cuan cariño porque yo creo que no tardo 10 meses. ¿No? En cualquier momento doy el toletazo. Pero señora, ¿por qué dice eso, señora? ¡No le pregunte! Ay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres saber por qué? Demasiado tarde. Mira, yo ya tengo un pie en el hoyo, como quien dice. Yo llevo 6 meses, ya que no puedo salir de la puerta de mi casa por el dolor tan fuerte que se me puso aquí en la cadera. Muchachos, me cogió aquí, empezó bajando, hasta la misma punta del pie. Horroroso. Yo eso no se lo deseo a nadie. Ay, pues, señora, cuánto lo siento, la verdad. Sí, mira, ay, no, tú no me hagas subir el brazo, mira. Yo no puedo pasarte el brazo de aquí, ni para parar un taxi. Yo no tengo fuerza ya, ni tengo nada. A mí me peina mi hija. Y bajarme, pues. Por ahí se me pone una moja aquí, muchachos, y mira para aquí que la tengo que dejar ahí porque no llego a espantarla. Pues señora, la verdad que bueno, está bien, sí. Eso me viene a mí por la artrosimía, mira para allí, mira. Yo me pongo señalando para el frente, mira los dedos donde se me va por lado. Los tengo como al suelo. Oiga, pues eso sí que es un problema, ¿eh? No, problema es que tengo la espalda. Mira, la espalda, mira para aquí. La tengo oscura por un lado, no sé si se ve. Mira, yo me ducho, muchacho. Y yo no puedo tener la cabeza y el cuerpo debajo del agua al mismo tiempo. Oye, si me cae el agua para el cuerpo, la cabeza se me queda afuera, por la desviación mía, ¿sabes? Yo tengo el cuerpo ya como una arcayata. Pero mira, espérate, su, que estamos aquí en medio, ponte para allí que te cuento, mira. Ahora sí, dime, que señora, se la ganó. Bueno, ya está, tampoco sea exagerada, Panchita. ¿Exagerada? Sí, mira, que a ella le puede dar la noche contándole todas las enfermedades a Servando. Es que la pobre está malita. El problema es que ella presume de todas las enfermedades que tiene. Esta mujer se cura y se muere. Ay, ¿cómo me han quedado aquí? Ay, Ginés, pues el tiempo ha ido pasando. Claro. Dios, se me han pasado los años como un suspiro de moya, ¿eh? Están pasados como un suspiro y punto. No hace falta que añadas que es de moya. No, lo que quiero decir es que han durado los años, lo mismo que tardo en comerme un suspiro de molle. Y cuando nació mi hermano, mi madre no tenía que haberle abierto la puerta a la cigüeña. Por favor, que alguien le explique al soquete este, ¿eh? Que el tiempo pasa y ya está.
Vale, dame a ver, Ginés, la situación... No, por favor. Déjalo, Arturo, yo se lo explico. Mira, Ginés. No me dé la gana, que se lo explico yo. Hombre, lo que faltaba ahora, se lo explico yo. Vale, te voy a hacer una explicación muy gráfica de cómo es todo, ¿vale? Imagínate que estamos así, en el 2002, que fue cuando empezamos en la tele, ¿no? Y entonces... Es como si el tiempo diera un salto, ¿vale? Y nosotros con el tiempo. ¿El tiempo da un salto? Sí, damos saltos en el tiempo. Mire, ¿qué está haciendo el pequeño saltamonte? No tengo ni idea. Saltos en el tiempo. ¡Ay, Arturito! ¡Deja de hacer el imbécil, mi niño! Salto en el tiempo, ¿ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta, Ginés? Ay, es imposible que alguien sea tan soquete sin entrenarse. Ay, no. Damos saltos en el tiempo. Sígueme, Ginés. Venga, te sigo. Bueno, ya está bien, por favor, ¿eh? A ver, ¿se quieren quedar quietos los dos, por favor? Pero... ¡Arturito! ¡Estate quieto ya, coño! ¡Se puede llegar cualquiera, por favor! Dale, abuela. Puedes parar de hablar ya, que eso no fue así. Pero que sí, que Eloísa, Jonah y Mario, Pancha y Servando escaparon de la Estación Espacial Estrella de la Muerte y del malvado Imperio Galáctico y llegaron a la televisión antes que nosotros tres. Que no digas tonterías. Cariño, creo que he perdido la cartera. Llámame a ver si la tengo. ¿Qué? Nada, la tengo yo, cariño, me la diste antes. ¿Y quiénes son estos ahora? Personajes, Panchita, que han llegado en los últimos años. Oh. Mira, esto es con lo que te estaba explicando. Él es como Luke Skywalker, él es como Han Solo y tú eres... ¡Tú eres Chewbacca! Oye, este niño tiene una pedrada que no es normal. ¡Qué divertido! ¡Me llamó Chewbacca! ¿Qué me llamó? ¡Chewbacca! ¿Eso qué? ¿Chicle? ¡Mira, Laura, es Chewbacca! Pero Eduardo, ¿qué estás haciendo ahora, cariño? Esto no va a acabar bien. Le estoy hablando en el idioma de Chewbacca. ¿Tú eres polla bobo? ¿Qué te pasa? La verdad es que no se parece a Chewbacca. Hombre, con el pelo podría parecerse a Chewbacca. Eduardo, déjalo ya. ¿Quieto o qué? A ver, Eduardo, por favor, ya vale. Se van mal, se van mal. Ya vale. Mira, estate quieto, obviamente un guantazo, ¿eh? A ver, no te pongas nervioso, Ginés. Está bien, tranquilo. ¿Tú eres pollabón? Bien. Eso se lo digo yo siempre. Pero, Eduardo, ¿qué estás haciendo ahora con la manita? Estoy usando la fuerza para lograr que se calme, como hizo Luke Skywalker para concentrarse y destruir la Estrella de la Muerte con tan solo un disparo de torpedo de protones. ¡Ya terminó! Eso tuvo que doler. Mi madre, el ojo se le va a quedar como el lado oscuro. ¿Pero Eduardo está bien? ¿Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Sí, señora. Todo lo suyo es muy grave. Pero, por favor, déjeme un momento, caramba. Pero espérate que no te he contado las piedras que tengo en el riñón. No sé yo. Pero eso tengo tantas que como yo coge camino un fijito más rápido. Eso se oye todo el cloquillo de las piedras, golpeándose una con otra. Mira, escucha. Señora, déjeme un momento, por favor. A mí esto me gustó por la tensión, porque toda la tensión alta. Yo no sé si te lo dije antes. Que sí, pero que me lo he dicho ya tres veces, señora, tres veces. Yo te a ver. Que se me sube tanto la nota tan alta que Endesa me manda todos los meses un recibo. Señora, hágame el favor de callarse ya. A ver, ¿alguien me puede decir qué estamos haciendo aquí? Yo le cuento, Servando. Mira, estamos celebrando los 20 años que llevamos en televisión y esta noche vamos a ver sketches muy divertidos y lo vamos a hacer también a lo largo de la temporada. ¿Y cómo empezó todo? Que esta pobre llegó la última y no lo sabe. No, la última que llegó fui yo. Y voy a ser la primera en irme. Porque yo tengo...
Pues claro. Pues yo no sé si le dije, pero se lo voy a decir otra vez. Con la tensión alta. Porque todo el mundo café me sube. Yo se lo dije ya. Porque lo vuelvo a decir. Que se calle ya, señora. Cállese ya, caramba. Bueno. No haberle preguntado. Mira, Paula, mira, vamos a contar. Pues vamos a contar cómo han sido estos 20 años. Un momentito. ¿Qué? Pero haremos un resumen o algo, digo yo, ¿no? Bueno, ya va a ser un resumen. Vamos a contar cómo han sido estos 20 años, pero lo vamos a hacer poco a poco y lo vamos a hacer esta noche, la próxima semana y a lo largo de la temporada. ¡Qué va! Ustedes están de broma. No, que no estamos de broma. ¿Y si no están de broma, entonces? Pues entonces estamos en la clave. Para llegar hasta aquí, algo más viejo es con alguna cicatriz. Sigue intacta más o menos la ilusión. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Y suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. Al fin cantamos solamente por cantar. Que no te acabe. Se pasó el tiempo de estar en clave de ja. Que no te acabe. Si es adelante el camino no está igual. Que no te acabe. Y hasta la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. Primer programa del año de En Otra Clave. Ya han pasado Nochevieja, los Reyes, mi madre, es que solo han pasado 2 semanas y parece una eternidad. Y ahora es cuando empezamos con eso de los propósitos. Venga, los propósitos para el nuevo año, para el 2022. Que si me meto al gimnasio, importantísimo, que si voy a llevar una vida más sana. Voy a estudiar más este año, voy a sacarme el carnet de moto, el de conducir, el que sea. Pero ¿saben qué? Que el único propósito que tengo yo, bueno, y todo el equipo de En Otra Clave, es hacerles pasar un año lo más entretenido posible. Y que se olviden en la medida de lo posible de las penas, que desgraciadamente últimamente no han sido pocas, empezado por nuestra querida Isla de La Palma. Pero esperemos que este año las cosas vayan mucho mejor y que cada lunes, cuando ustedes se levanten, lo hagan de buen humor, por haberse echado unas buenas risas con nosotros el domingo por la noche. Ya con eso nos damos, vamos, pero por satisfechos, por satisfechos. Pues como les dije en el último programa, esta noche vamos a continuar recordando muchos de los grandes momentos de En Otra Clave y sobre todo algunos de los personajes más entrañables que han pasado por nuestro programa, por nuestro escenario en estos 20 años. Y estoy pensando, a ver, Eloisa, recapitula, a ver, además de estos personajes, ha pasado una cantidad de gente por aquí increíble. Esta noche tenemos de nuevo a Agustín Jiménez, a Rosé Puyol, Rosy de Palma, a Toni Acosta, a Alex García, a Pepe Benavente, a Cristina Ramos, Pepe Villuela, Mari Carmen Sánchez, Blanca Rodríguez, es imposible nombrarlos a todos, hasta Fonsi lo tuvimos en el programa. Bueno, pues a ellos también les queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación a pasar un buen ratito con nosotros en el programa y con todos ustedes. Hasta que me callo ya, que no me enrollo más, que son horas ya de dar comienzo a este programa, así que Kike, cuando tú quieras, toca ahí lo que tú sabes tocar, ¿eh? Y empezamos ya en nuestra clave. Pásenlo bien. Hay una persona con la que sí que he compartido muchísimos años en este escenario, pero muchísimos, muchísimos años. Y un buen día, pero es que lo digo en serio, un buen día, no sé bien por qué motivo, ya no vino más. Y es que no supimos nada más de él, pero producción lo localizó esta noche y voy a preguntarle, porque tengo ganas de saber qué es lo que ha sido de él todos estos años. Vamos a recibir con un aplauso enorme a Josito el Negro. Thank you.
Pancho, hello, ¿cómo está mi Peñita? Buenas noches, ¿cómo está? Yo, más o menos, pero tú sigues estando igual de rica. Mi madre mía, es increíble. Por ti no pasan los años, mano. No eres una pipiola todavía. Gracias. Ahora, ¿cómo está él? Quería puntualizar. Ni más. Sí, porque dijiste algo ahí de que yo me fui del programa. A mí me votaron como agua sucia, mano. Ya, pero yo quería ser elegante. Ya, pues, yo no quería contar, ¿sabes? Yo no quería contar ni entrar en materia ni decir cómo desaparecían las cosas cuando hacíamos las grabaciones de los programas y misteriosamente aparecían luego los domingos en el rastro. Sí, es verdad, misterio. No he querido tampoco contar lo poco que te gustaba el trabajo. He querido ser elegante. ¿Qué dices? Si yo era súper responsable, muchacho. ¿Tú responsable en qué? Que no era yo el responsable. Cada vez que se perdía algo, se rompía cualquier cosa, ¿quién era el responsable? Ahí sí te doy la razón. Pues ahí está, sí eres tú responsable. Mamá, la verdad que ya estaba fastidiado lo del trabajo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mira que lo he intentado, pero... ¿Ah, sí? ¿Dónde has estado buscando trabajo? Y hasta Ikea y todo, muchachos. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? A mí me gusta la carpintería, el rollo. No me gustó. ¿No te gustó por qué? Mal rollo, los notas, porque yo entré por ahí para adentro a la entrevista de trabajo. Digo, ¿me puedes sentar, jefe? Sí. ¿Te crees que los notas, para que yo me sentase, me sacan una caja y la silla estaba dentro de la caja para que yo la armase? Digo, venga, hombre. No, me fui. Te quedas tú y tu Ikea y todo el rollo. Claro. Luego también lo intenté en una gestoría. ¿En una gestoría tú? Anda. Sí, como que sí, pero tampoco me cogieron. ¿Por qué? Porque vi el anuncio y ponía, se precisa personal con experiencia en el ramo. Y como yo estuve trabajando en una floristería, digo, pues de ramos entiendo, fui y no me cogieron. No me extraña que no te cogieron, fíjate. No, y luego lo intenté con la mecánica. ¿Con la mecánica? Un fiera yo con la mecánica. ¿Qué me dices? Pues uno solo con tornillos. Que te calles, muchacha. No, que vas, mira, cogí con la misma, mira. ¡Wow! Mira, aquello era, me armé un coche. Sí. Era la carrocería de un BMW. Sí. Las ruedas de un Mercedes, el motor de un Volkswagen, el volante de un Jaguar y así, ¡wow! Me quedó. ¿Y qué salió? 2 años de cárcel. Vaya hombre. Fíjate que yo me lo imaginaba. Sí. Me lo imaginaba, Josito. Es que tú no puedes estar así todo el día. ¿Cómo que no? No se puede estar así todo el día. No me gusta trabajar, Elo. Y no me gusta trabajar yo. Lo que me gusta es todo el día, como tú dices, tranquilito con mi cervecita. Pero así no se puede estar siempre, Josito. ¿Cómo estar todavía para hacer? Vamos a ver, Elo, no seas ignorante. ¿Cuántas latas de cerveza trae una caja? 24, creo. 24. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y eso qué es? ¿Casualidad, no? La naturaleza que sale. Tiene una cara que te la pincha, Josito. Mira, y en todos estos años, no sé, ¿no te has echado una novia? No, y mira que lo he intentado, ¿no? Y mira que yo soy un fiera, ¿eh? Yo tenía una pipa. Tenía una piba, muchacho. ¿En serio? Wow, la nota en mitad del rollo, me empezaba a hacer... Me aplaudía y todo, así hacía la ola. Déjate de tonterías, porque tú... Mira, ¿sabes qué te digo? Mira, me parece que tú eres de los que confundo el sexo con el amor. De eso nada, lo parece mentira que me digas tú eso. Yo soy un experto, muchacho. Vas a hacerte un experto. Mira, para que tú lo sepas, la diferencia fundamental, ¿vale? El sexo te relaja y el amor te crea unas tensiones del carajo. Sí, seguro. No, mira, te lo voy a explicar yo mejor. Mira, el amor... Es que el amor es como, yo qué sé, como un hormigueo por todo el cuerpo. No, eso son ladillas, eso lo tuve yo también. ¡Qué, cállate la boca! ¡Déjate de tonterías, se acabó! ¡Que no! ¡Hombre! Oye, ya que me tengo que ir y mira la cantidad de macarra que tiene aquí en el programa, tiene a todos los gandules estos, no había un trabajo, o sea, aquí también en el programa, un macarra, no necesitaría un personaje guapo ahí. Que me estás pidiendo trabajo, que un macarra, claro. Si tenemos un macarra en el programa, sí. Es que no tenemos uno, no. Tenemos dos. ¿Dos ya? ¿Quieres verlo? ¿En serio? Bueno, menudos dos, mira esto. No me estés cogiendo la mano, no me busques. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasó? Aquí. ¿Y tú? ¿Eh? Aquí. Entonces. Cogiendo aire. Fijo, hermano. Oh, hay que moverse. A gusto, papá. Mañana curro. Todo loco, ¿eh? Pintando con mi cuñado. Loco, hay que ayudar. Oh, solidario, hermano. Oh. Solidario. Temprano. Madrugón. La 10, papá. Poniendo las calles, niño. Hermano, el cuñado legal. ¿Cuánto? ¡Billetazo, bro! Entonces, ¿palchos?
¿Te veo? ¿Mañana? ¡Claro! ¿Sí, hijo? Niño, contigo se puede hablar. ¡Para lo que quiera, hermano! ¿Qué te pareció, Josito? ¿De qué me pareció, mano? Que chungas las drogas de ahora, ¿no? Venga, anda, cállate, ya venga. Ahora sí me siento un marginado. ¿Verdad? Bueno, nada, que un placer verte después de tantos años, Josito. No, no te preocupes, que el placer te prolonga. ¡Te callo de la boca! El malvado Imperio Disney ha comprado los derechos de las películas de la Guerra de las Galaxias de toda la vida. En su afán por sacar secuelas y más secuelas cada año, un valiente director se adentra en las tierras de Fuerteventura para filmar una nueva película. Allí encontrará todo tipo de seres que aspiran a tener su momento de fama. Bueno, chicos, rápido, rápido, que tenemos prisa y vamos con retraso, ¿vale? Cada minuto que perdemos, perdemos miles de dólares. Bien, ahora vamos a grabar la escena número 23, en la que el piloto Juan Elon recibe información sobre dónde están sus amigos perdidos. Bien, ¿dónde está el actor protagonista? ¿Dónde está Mr. Robert? Estoy por aquí, ah, aquí, perdón. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y el figurante con frase? ¿Dónde está el figurante con frase? Estoy aquí, buenos días. Muchas gracias por dejarme participar en la mejor saga de películas de la historia del cine. Llevo toda la vida esperando esta oportunidad, porque la fuerza y yo somos uno. ¿Cómo dice? Sí, ya sabe, la fuerza nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. Mi madre. Mira, esto es sencillo, ¿vale? Mr. Robert se acerca, te da un papel, le dices, tengo información. Y este se va. Y no tienes que hacer nada más. ¿Lo has entendido? Sí, tranquilo, no te arrepentirá. Estoy seguro. Venga, todo el mundo a sus posiciones. Prevenidos. Claqueta. La Guerra de las Galaxias, episodio 9, escena 23, toma 1. ¡Acción! El guardia Kal-El me ha dicho que tienes información sobre mis amigos. Tengo información. Y recuerda que la fuerza te acompañe. ¡Corten! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Le estoy dando la información? Sí, pero ¿qué has dicho? Y recuerda que la fuerza te acompañe. Sí, es verdad, lo he dicho. Sí, pero es que esa no es tu frase. Tu frase es, tengo información. Le das el papel y Mr. Robert se marcha. Ah, está bien. ¿Podemos repetir? Tenemos que repetir. Venga, todo el mundo a sus posiciones. Prevenidos. Claqueta. La Guerra de las Galaxias, episodio 9, escena 23, toma 2. ¡Acción! El guardia Kal-El me ha dicho que tienes información sobre mis amigos. Tengo información. Y recuerda que la fuerza te acompaña. ¡Corten! Pero a ver, ¿otra vez? Pues claro que otra vez, y estamos repitiendo. Sí, pero es que lo has repetido mal. No, lo he repetido bien. Lo hice igual que antes. Pero es que antes estaba mal. Ah, pues entonces arreglen el guión. Pero que eso no está en el guión. Tú estás diciendo, y recuerda que la fuerza te acompañe. Yo creo que se va a ir solo y la fuerza tiene que ir con él. Pero es que a mí me da igual que se vaya solo. No, hombre, la fuerza debe acompañarle porque ahora le espera una misión muy peligrosa y lo mismo va a necesitar ayuda. Pero que eso no está en el guión. Que sí, que lo pone en la siguiente página, pone que se va a una misión peligrosa. Tu frase no está en el guión. Ah, sí, mire aquí. Tengo información. Esto ya lo sé, ¿qué pones ahí? Oiga, pues entonces aclárese, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Muy bien. Todo el mundo en sus posiciones. Prevenidos. Claqueta. La Guerra de las Galaxias, episodio 9, escena 23, toma 3. ¡Acción! El guardia Kal-El me ha dicho que tienes información sobre mis amigos. Y recuerda que la fuerza te acompañe. ¡Me cago en todo! ¡Corten!
¿Esta vez salió bien? ¡Pues claro que no! ¡Ha vuelto a repetir la misma frase! ¡Pero porque usted me dijo que íbamos a repetir! ¡Sí, pero la frase bien, la frase que está en el guión! ¿Pero y qué frase pone en el guión? ¡Tengo información! ¡Ah, pues dígamela! ¿Qué quieres que te diga? ¡La información que dice que tiene! ¡Que yo no tengo ninguna información! ¿Y entonces por qué va diciendo mentiras? ¡Yo no estoy diciendo mentiras! ¡Yo estoy diciendo tu frase! Pues oiga, si usted va a decir mi frase, entonces yo dirijo la película. Y di tu puñetera frase. Tampoco se ponga así. Muy bien. ¿Prevenido? ¡Un momento! ¿Qué? ¿Y cuál era mi frase? ¡Tengo información! Pues menos mal que ya lo tenemos todos claro, ¿eh? ¡Venga, vamos a repetir! ¡Eso lo digo yo! Perdón. ¡Bien! Todo el mundo a sus posiciones. Prevenido. Claqueta. La Guerra de las Galaxias, episodio 9, escena 23, toma 4. ¡Acción! El guardia Kal-El me ha dicho que tienes información sobre mis amigos. Tengo información. Y recuerda que la fuerza te acompaña. Que no te haga falta para la misión peligrosa. ¡Corte! ¿Pero por qué? ¿Por 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 qué dices eso? Hombre, porque se va a una misión peligrosa y yo creo que alguien tiene que avisarle. Pero es que tú no sabes que va a una misión peligrosa. Claro que lo sé, lo pone en el guión. Es que tu personaje no puede leer el guión. Ah, porque no sabe leer. No, porque es un personaje. Tú sí puedes leer el guión porque eres un actor. Bueno, un actorucho. Pero tu personaje ni siquiera sabe que existe un guión. Está bien, tranquilo. Tú eres polla boba. ¿Qué estás haciendo con las manos que parece una folclórica? Estoy usando la fuerza para lograr que se calme. Como hizo Luke Skywalker para controlar a los guardias de Jabba el Hutt en su guarida. Perdón. Ahora te pones ahí y dices tu frase. La única frase que tienes. ¿Y qué frase era? ¡Tengo información! Muy bien. Prevenidos, todos a sus posiciones, prevenidos. Claqueta. La Guerra de las Galaxias, episodio 9, escena 23, toma 5. ¡Acción! El guardia Kal-El me ha dicho que tienes información sobre mis amigos. Tengo información. Pero ten cuidado porque ahora te espera una misión peligrosa y aquí no quieren que te enteres. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Di tu frase! ¡Di tu frase! Sí, perdón. Y recuerda que la fuerza te acompañe. ¡Me cago! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Tengo que presentarles ahora a un... Es que, claro, yo me imagino que... Es que... Parece todo como muy típico y muy tal. Decirle, vamos a presentar a un superactor porque es súper conocido, un actorazo de... Claro, todo el mundo lo conoce por la serie, ¿no? Por La que se avecina, pero es que además de la serie de televisión, es un actor que trabaja en muchas cosas. Trabaja en teatro, hace muchas cosas de cine, hace doblajes y es muy bueno doblando. Un tipo encantador, ninguna pega. De estos actores que vienen y dicen, no puso ningún problema, no hay ningún pero. El director está contentísimo con él porque dice, es maravilloso trabajar con él porque además, como es tan trabajador, el tipo se aprende todo, el último punto, la coma. O sea, es tan bueno que es que vamos a tener que traerlo otro día y es que no nos queda otro remedio. Con todos ustedes, ¡José Luis Gil! ¡Qué presentación, por favor! Oh. No existe nadie así. No existe nadie así. No se lo esperaban, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. ¿Ves? Qué bueno. Los has contagiado.
Los has contagiado. No existe nadie así, mucho menos un actor. Es mentira. Es todo mentira, ¿verdad? Mentira. Pero lo bien que queda luego en televisión. Eso sí. Eso queda estupendo. Eso sí. Quedamos bien tú, quedó bien yo. José Luis, gracias por venir. Es que yo no te puedo decir otra cosa. Darte las gracias, porque sé que estás enredado en mi proyecto, que ahora, si te apetece, nos cuentas. Y buscar un huequito para traerte a Canarias no es fácil. Sé que tú visitas Canarias con frecuencia. Sí. Te gustaría hacerlo más, pero bueno, sí. Lo que se puede. Sí, bueno, no. Encantado yo. Encantado yo por vuestra invitación. Antes... Es un placer estar aquí haciendo, pues... Entretener a la gente. Lo que te gusta, hacer reír. Sí, que esto es una cosa que nos viene muy bien a todos, ¿no? Para desintoxicarnos, con comillas, pero de tanta televisión, tantos informativos, tantas malas noticias, tantas noticias que parecen buenas que al día siguiente son malas y las que son malas son peores al día siguiente. Les estaba contando a la gente, por resumirlo un poco, la cantidad de cosas que haces y sabes que la empresa que hace este programa se llama Cyrano y tú has tenido un éxito durante 3 años con Cyrano de Bergerac, ha sido un éxito. Con una productora que se llama, la productora nuestra, entre otras que han producido, se llama La Nariz de Cyrano. La Nariz de Cyrano, pues así se llama, Cyrano. Sí, pero claro, bueno, yo también la tengo grande. Sí, igualito, grande, igualito, ¿verdad? Es igual. Millones de gracias, de verdad, millones por de, estar de, aquí con nosotros. De nada, sí, millones de gracias a vosotros. Qué lujo más grande en este primer programa de la temporada. José Luis Gil. Gracias. ¡Nos vemos! Padre, le quería dar las gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, por favor, faltaría más. Es lo menos que podía hacer. Ya, es que usted nos casó y la verdad que queríamos que estuviese con nosotros el día de nuestro aniversario. Por supuesto. Además, una pareja tan consolidada como vosotros dos. ¿Cuántos años? ¡Uno! ¡Fíjate! ¡Uno! ¡Uno! ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Padre, usted sabe que yo soy una persona muy religiosa. Lo sé, hijo. Yo de pequeño quería ser cura, no sé si usted lo sabe. Ah, no, eso no lo sabía. Pues sí, sí, pero yo no era como los demás niños, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la piscina, hacía el Cristo. Muy bien, muy bonito. Yo, por ejemplo, si me peleaba con un niño antes de empezar, le daba la paz. Luego ya le reventaba la nariz. Una actitud muy piadosa. Pero padre, ¿sabes por qué no me hice cura? Pues no, no tengo ni idea. Porque quería tener una familia, quería tener niños. Claro, claro. Y los sacerdotes con el celibato... Pues... ¿Qué silbato? ¿Silbato? Silbato no. ¡Ah, el pito! El pito que no pito, puedo utilizar. ¿Qué pito? ¿Qué pito ni qué gaita? No, ¿pito? No. Pito, ¿no? El celibato consiste en que, aunque tú tengas el... Mira, da igual. A ver, ¿qué querías decirme? Sí. Padre, ¿puedo decirle algo en confesión? Por supuesto. Padre, yo no puedo tener hijos. Vaya. Pero, que no es que el silbato no me funcione, ¿eh? Que eso... que tú soplas y vamos... No, sino que tengo los espermatozoides vagos. ¿Espermatozoides vagos? Sí. Que no caminan. Están parados. Están parados. ¿Y dónde tienen que ir? Hombre... ¡Ah, ya, claro! Y claro, y no sé cómo decírselo a Paula. Ah, que Paula no lo sabe. No. Solo lo sabe usted. Bueno, y yo. Bueno, y Germán, el médico. No sé si lo conoce. Sí, lo conozco. Ah, sí. Sí, hace poco curó a una monja del convento. Sí. Una que era una mujer de la calle. Una prostituta. Sí. Sí, más o menos. Sor Raimunda. Estuvo enferma, tuvo una especie de moquillo en sus partes. ¿En sus partes? Sí, era como un catarro vaginal. No sabía yo que ahí se podía tener... Pues si llegas a ver los estornudos... Madre. Bueno, total, que llegó Germán. ¿Sí? Y mano de santo. Bueno, quiero decir que le recetó unas aspirinas en forma de óvulos
Ah, vale, ya. Bueno, la verdad es que no sé si contárselo a Paula. ¿Lo de Sor Raimunda? No, padre, hombre, lo de que soy estéril. ¡Ah! Hombre, a las mujeres les gusta saber estas cosas. Ya. ¿Sabes lo que pasa, padre? Es que Paula me tiene tan idealizado. Ya se verá. ¿Eh? No, a ver, eso no tiene nada que ver, Gilorio. Eso, Dios bendice a algunas parejas con hijos y a otras no. Pero tú tienes que contárselo. Tienes razón, padre. Se lo voy a decir, vamos, hoy mismo. Es que yo no soy responsable de lo que hagan mis espermatozoides. Muy bien dicho, Gilorio, muy bien. Llaman a la puerta. ¿Me perdona, padre? Sí, te perdono. En nombre del padre. No, padre. Que voy a abrir la puerta. ¡Ah! Lo siento. Perdóname, la costumbre. Se me va la mano. Padre Antonio. ¡Cómo me alegro de verle! Yo a ti. Muchísimas gracias por venir. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, desde la celebración de tu boda. Estaba usted muy animado. No sabía que bailara tan bien la música de los Bee Gees. ¿Eh? ¿Dónde aprendió usted a dar esa vuelta? Bueno, uno tiene su pasado como todo. ¿Y tú qué tal estás? Ay, ¿eres feliz? Muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Gilorio es un hombre de verdad. No le falta de nada. De nada, de nada. Es un hombre muy activo. Bueno, no es nada vago, ¿eh? Nada, nada. Padre, ¿puedo decirle algo en confesión? Por supuesto. No lo sabe nadie excepto yo. Y el ginecólogo, claro. No estarás enferma. Ojo, que hay un virus con un moquillo. Padre, estoy embarazada. ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Estás embarazada! Sí, y todavía no le he dicho nada a Gilorio, pero pensaba decírselo hoy. No, mejor no se lo digas. ¿Pero por qué? Sí, es que me muero de ganas de que lo sepa, ya él le hace tanta ilusión. No te creas, es que a lo mejor no sabemos cómo podría reaccionar delante del público si le dices algo tan íntimo. No lo entiendo. Es que no puedo explicártelo. Por el secreto de confesión. ¿Qué? Pero, verás, es que... Bueno, pues ya estamos aquí. Hola a todos. Hola. Ay, ¿por qué estás molestado? El postre. Una tarta casera, la he hecho yo. Ah, padre, no sé si usted conocía ya... Padre Antonio, ¿cómo está la madre que te parió? Ay, que ya se conocía. Pues claro que nos conocíamos, que estuvimos juntos en el seminario. ¿El seminario? Ay, cómo lo pasamos, ¿verdad, Toño? Sí, bueno... Bueno, voy a poner el postre en una bandeja. Espera, que te acompaño. Sí, yo también les acompaño. Así no, ustedes hablen de sus cosas. Espera, escúchame. ¿Quién es este individuo? Coño, padre, Serafín. ¡Ah! Ni idea. Bueno, venga, hablen de sus cosas. Coño, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Uf. Sí, ¿cuánto tiempo? Pero tú estás igual. ¿Y tú? ¿Tú también? Desde que te conozco estás igual. ¿Y qué me dices del tiznado? ¿Del tiznado? Oh. No. ¿Qué quieres que te diga del tiznado? Se fue. Nos dejó. Nos hemos unido. Yo he vuelto varias veces al Paseo de los Castaños. Yo alguna, pero no mucho, no. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Pasa tan rápido que creo que me tengo que ir. ¿Pero qué dice? ¡A ver esa oreja! ¡Me las despegas! En fin, tu mujer que vaya. ¿Para qué? ¿Para qué? Da igual. A la que vaya. Tienes que... ¿Quiere que vayas? Pues tú no es... ¿Por qué pregunta? Ve. Creo que tiene su móvil, ¿no? Anda, coño. Perdona, Toño. ¡No me llames! Vete, da igual. Padre, voy a contárselo hoy mismo delante de los amigos. ¿Qué? Padre, que soy estéril. ¡Ah! Ya.
No. ¿Eh? No. No. Delante de tus amigos, no. No. Bueno, padre, a ver, que no, no hay nada malo. No, no, ya, 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 ya lo sé. Sé que no hay nada malo, pero... ¿Entonces qué? Pues que no, no puedes decírselo. No. ¿Por qué? Por el... ¿Secreto de confesión? No, 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 a ver, padre, no lo entiendo. Mira, yo lo que tengo que decirte es que... ¡Hilorio! Tu mujer, ¿que dónde está el sacacorcho? Pues, ¿dónde va a estar? En su sitio. Perdóneme, padre. ¿Vale? Sí, te perdono. Bueno, enseguida vuelvo. Coño, 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 ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo es el cura? Tiene días. A veces se lleva mal el secreto de confesión. A lo mejor te va a sonar raro lo que te voy a decir. Bueno, yo creo que ya me voy acostumbrando, ¿no? ¿Puedo decirte algo en confesión? ¿En confesión? Bueno, verás, es que tengo un día un poquito liado y no sé yo... Mira, verás, más hace poco tuve una aventura con Paula. A ver si se le pasa a todo el mundo. ¿Con Paula? ¿Con la mujer de tu amigo? Sí, ya sé, Toño, pero... ¡No me llames Toño! ¡Toño! ¡Toño! A ver, que fue una cosa sin pensar. Fue rápido, así, ya sabes, ¿me entiendes? Sí, rápido, pero certero. ¿Qué? Nada. Bueno, pues la cosa es que estaba pensando en contárselo a Ginorio esta noche. ¿Qué te parece? ¿Esta noche? No. No, 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 no. No. No se lo puedes contar esta noche. Esta noche no. Bueno. No. No, no es conveniente, qué sé. Bueno, pues aquí está el vino. Venga, todos a brindar. Padre, su copa. Salud, padre. Y esta para ti, Serafín. Salud. Salud. Y porque la feliz pareja cumpla muchos años juntos, y acompañado de una gran familia. Ya, sobre eso quería decir yo algo. ¡No, pero antes vamos a brindar! Brindemos. Bueno, es que a mí también me gustaría decir algo, ¿eh? Ya, pero es que a mí también me gustaría y decir... Y además propongo otra cosa. Importante. ¿El qué? Atento. ¿Y la cena? La cena. Sí, la cena, la ¿qué? Cena. Sí, que pero que es que yo tengo mucha hambre. Vosotros no tenéis hambre. ¿Tú no tienes, hambre? Bueno, ¿de verdad? Pues yo tengo un agujero aquí. ¿Qué hora es? Son las 10. Pues la hora de cenar. Sí, bueno, no sé. Pues nada, la hora de cenar entonces. Pues venga, vamos, vamos a preparar pues la mesa. Vamos, venga. Hilorio, espera un momento que te quiero comentar una cosa. Ay, madre mía. Es que cuando el hambre aprieta... Que tiene usted hambre, ¿no? ¿Pero? No. Tío, sí, sí, mucha, 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 un agujero aquí, ganas de comer mucho. Padre, ¿puedo decirle algo en confesión? En confesión, en confesión. Verás, es que estoy teniendo un día muy complicadito. Padre, padre, yo sé que mi marido me ha engañado con Paula. Ya, pero eso, rezas, ¿cómo? Yo soy muy celosa, padre. ¿Qué eres muy celosa? Yo no perdono, padre. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me acabo de acordar de que tengo que preparar la misa del gallo. ¿Pero la misa del gallo no es en diciembre? Sí, pero nosotros la preparamos con mucha intención. El año pasado tuvimos que improvisar y tuvimos que hacerla con ave crema. Se montó un pollo. Padre, padre, me acuso de haber envenenado el vino. ¿Pues rezas el Padre Nuestro? Si no, pues... ¿Qué? ¿Vino? ¿Ese? ¿Vino? Este vino. ¿Ese? ¿Vino? Ese vino lo hemos bebido todos. Bueno, pues ya está la cena. Te va a encantar, Toño. Paula es una excelente cocinera. Bueno, no es para tanto. Sí es para tanto. Yo ya no tengo hambre. Bueno, pues nada, ya no tiene hambre. No, no, no tengo hambre porque vamos a morir todos. Pero, Toño, nos vas a contar un sermón. Vamos, ya sabemos que vamos a morir todos. ¡Que no! ¡Todos nosotros vamos a morir hoy! Pero no entiendo nada. ¿Y por qué vamos a morir hoy? Porque... no puedo decirlo. ¿Por qué? Por el secreto de confesión. Pero ella sabe algo. ¿Yo? Dilo, dilo tú. Que yo no sé nada. El padre ha bebido demasiado vino, ¿eh?
Padre, no me diga usted que está piripi. ¡Coño, doño, coño! ¡Venga, padre, vamos a cenar! ¡Está demasiado con tu pírate tú de las orejas! Que no, que es demasiado. Yo voy ahora mismo a hacerme un lavado de estómago al hospital. Y no vuelvo a celebrar una boda en mi vida. Funerales y comuniones, nada más. ¿Me encuentro mal? Pues sí, Eloísa. Anoche a las 4 de la mañana me desperté bañada en sudor. ¿Y qué hiciste? Me duché. Que no, que digo que ¿por qué te despertaste de repente? Tuve una pesadilla. ¿Sí? Te la voy a contar. A ver. Anoche estaba soñando que estaba en una selva. Yo sola. Bueno, sola no, porque la niña ya había nacido. Y la tenía en mi brazo. ¿Sí? Cuando de pronto, de detrás de un árbol, aparece King África con una escupidera a la cabeza. ¿King África? ¡Sí! Y se puso a cantar aquello de... ¡Sí, baila cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo! Yo intento correr, pero no puedo. Tengo las piernas como enterradas en la tierra. Y pienso, ¿qué va? Yo a la niña no le puedo dar una educación así. Y la miro. ¿Eh? Y tiene la cara de Belén Esteban. Una angustia. ¿Chona, qué pasó después? Bajaron un montón de monos de los árboles con la cara de Jacinta. Y se pusieron a bailar. Y ahí me desperté. Y entonces... cuando... ya yo... ¡pare ya! ¡Que pare ya! ¡Que pare ya, te digo! ¡Ya, ya! Que les das cualquier pretexto y se disparatan. ¿Y eso qué puede significar? Que la mayoría todavía no ha abandonado la droga. Intentan, pero es más fuerte que ellos. Pero me refiero a lo de tu sueño, Chona. ¡Ah! ¡Ni idea! Lo único que sé, ¿sí?, es que anoche tomé la decisión de contarle todo al padre de la niña. ¿Contarle el sueño? No, el sueño no. ¡Que estoy embarazada! Hola, Chona. Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde que me dejaste, la ventana se me cerró. ¡Que se callen, coño! El carnaval y eso. ¿Y tú cómo estás? Yo te veo igual. No has cambiado nada. Es que hace pocos meses que nos vimos. Pocos meses, dice. Claro, por eso no has cambiado nada. Hola, yo soy Eloísa. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo me voy para adentro. No, quédate, Eloísa, y hablamos los tres. Pero yo no, que te quedes, coño. Bueno, ¿y cómo tú por aquí? Ah, ¿me enviaste un telegrama diciendo que tenías que hablar conmigo? Ah, sí, no me acordaba. ¿Y qué? ¿Qué se cuenta? Pues no gran cosa, la verdad, ¿eh? Chona, dile que estás embarazada. ¿Qué? Eso no se puede decir así como así, Eloísa. ¿Y qué tal el viaje? Bien, bastante bien. Bueno,
La verdad, pasé todo el camino pensando en eso que tenías que decirme. Ah, eso, nada. ¿Pero Chona? Ah, ya hablaremos, hay tiempo. Perdona, perdona, ay, Chona, un momentito. Sí. Sí, diga. Ah, hola, cariño. ¿Cariño? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Embarazada? Pero cariño, eso es una gran noticia. Me cago en la mierda, ya se me adelantaron, ¿eh? Vale. Es mi hermana que está embarazada. ¡Ah! ¡Es la hermana! ¡Escapé loca! Sí, sí, sí. Vale, vale, pues enhorabuena. Bueno, enhorabuena a los dos. Te veo pronto. Venga, adiós, adiós. Pues adiós entonces. Bueno, yo esperé que te ibas a quedar más tiempo, pero nada, adiós. Pues sí, no me voy. Yo no díselo. ¡Ya! ¡No me apures, Eloísa! ¿Y qué tal tu mujer? Ah, ¿mi mujer? Pues desde la última vez que nos vimos en el juzgado para lo del divorcio no he vuelto a saber nada de ella. ¿Se divorció? ¡Eso parece! Chona, ¿qué querías decirme? ¿Qué quería decirte? Pues... es que... En fin, díselo ya. ¡Ya! ¡No puedo, Eloísa! ¡No puedo! ¡Ya, ya no puedo! Es que, mira, no puedo. ¿Tú me estás escuchando, Eloísa? ¡Es que no puedo, chacha! ¡No puedo, no puedo! ¡Mira, ya, no puedo! ¡Chona, ya está! ¿Pero qué le pasa? Pues, es que, mira, que, verás, Chona, quiero decirte algo. ¡Se acabó la bobería! María, lo que te quería decir es que... Se murió un primo mío. ¿Cómo? ¿Se murió un primo tuyo? Sí, es que él venía mal, ¿sabes? Él estaba arrastrando una dolencia y una pierna también arrastraba. Así es la vida. Hoy estás aquí, mañana estás allí. Como tú, que hoy estás aquí. Pero Chona, que no puedo, chacha, no puedo. A ver, Chona, ¿me has hecho venir hasta aquí para decirme que se murió un primo tuyo? Sí, bueno. Empecé a avisar a la gente y eso. Y a lo mejor me pasé mandando telegramas, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo te vas? ¿Te pide un taxi? Ah, no, sí, sí, pensaba quedarme. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí, esto no es un hotelito rural. No te creas. La gente comenta cosas y eso, pero no hay que hacerles caso. Chona, lleva a Mario a una habitación. ¿Cómo lo voy a llevar a mi habitación, Eloísa? ¿Qué iba a pensar Mario? Otra cosa no, pero decente tampoco. Que no, no, Chona, a tu habitación no, a una habitación cualquiera. Ay, es que le había entendido mal. Bueno, vamos a ver si hay alguna habitación libre. Ah, ¿por qué tienes mucho lío con los carnavales? Sí, tengo alojada a la murga del pueblo. Chona, tienes que decirle que estás embarazada. ¡Ay, que no puedo, chacha, no puedo! Pues la verdad es que este pueblo está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Digo, no, para quedarse no es, ¿eh? Voy a ver si veo la llave de la habitación o algo. ¡Ve! ¡Lo que te digo de la música! Bueno. ¡Ve! Vamos, Mario, vamos. Vamos, vamos. Hasta luego. Muy bien,
Les he reunido a primera hora porque debemos tratar un tema con mucha gravedad. En el gráfico de rendimiento anual podemos ver cómo las ventas han caído más de un 20%. Está claro que tenemos que tomar medidas, ¿vale? De esta reunión tienen que salir las directrices para el cambio, ¿de acuerdo? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Muy bien, vamos a empezar entonces con un brainstorming. ¿Qué es un brainstorming? Bueno, cada uno debe decir lo primero que se le ocurra. ¡Me cago en la Pantoja de Puerto Rico! Lorenzo, ¿qué hace? Es lo primero que se me ocurrió. No, hombre. Lo primero que se te ocurra relacionado con el problema de las ventas. Vale. Armando. Sí, bueno, sin duda deberíamos hacer un estudio de mercado y de posicionamiento de nuestro producto. No. No quiero más estudios. Necesitamos hacer algo. Necesitamos actuar ya. Celia. Bueno, creo que iría bien diseñar promociones, ¿no? Con descuentos directos al cliente. No. No podemos bajar aún más los precios de nuestros productos. No, no me vale. Lorenzo. Una campaña de publicidad intensiva en vallas, prensa, radios y televisión. No, ahora mismo no tenemos medios económicos para hacer eso. No. Javier. Esta era... Quiero que lo traigo, dame si quieres. Ahora me estaba faltando 10 minutos. Mírame. Ay, un momento. Esta era... Boletorum. ¡Pum! Un programa de incentivos para los distribuidores. Me parece maravilloso, una idea estupenda. Javier, lo compro. ¿Pero qué dijo? Por favor, Celia, procura estar un poquito más atenta. Vale, discúlpala, Javier. Gracias, Javier. Mira, hay otro tema que tenemos que resolver hoy también, ¿eh? Es el bajo rendimiento del personal de fábrica. Armando. Bueno, yo creo que deberíamos pasarlo por alto. El personal ha estado sometido a un gran estrés debido al trabajo del último año. No me vale porque aquí todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Celia. Bueno, yo creo que deberíamos crear un programa de incentivos al personal si logran sus objetivos. O sea, pagarle más a los trabajadores ahora que no podemos por algo que es su obligación. No. Lorenzo. Bueno, pues un informe de regulación de empleo con el que poder despedir a los empleados menos productivos. No, se nos cae encima a todos los sindicatos. No. Javier. ¡Me da duro! Sí. Boletano. ¡Pum! ¡Pum! Claro, Javier, es arriesgado, pero creo que vale la pena hacerlo. Oye, Javier, me encanta tu forma de ver las cosas. Ojalá todos tuviéramos esa claridad de idea, ¿eh? Pero no entiendo qué dijo ahora. Vamos a ver, por favor, Celia, procura estar un poquito más atenta. De nuevo, discúlpala. Por si no había quedado claro, ¿vale? Celia, ahora para todas las acciones que propone Javier necesitamos un árbol de decisiones que comience en tu departamento. ¿Cuál sería la primera acción que tomarías para poner en marcha el programa? El programa. Sí, el programa de actuaciones. Un programa de jubilaciones anticipadas. De ese modo, generamos vacantes que podremos cubrir con gente motivada, joven. Me encanta, Celia. Me encanta. Muy bien. Armando. Por eso no lo siento, bueno, soy tan liado. Muy bien. Me gusta mucho por dónde van. Lo que pasa es que no sé, Celia, si es compatible con tu propuesta. Lo que quiero decir, no voy a hacer la cosa que no voy a hacer. Sí, yo lo veo. ¿Cómo lo ves, Armando? Pues ya, si eso, pues... A ver, por favor, no discutamos, que en lo esencial estamos todos de acuerdo. Lorenzo, nos queda solo tu departamento.
Vamos. ¿Mi departamento? Sí, sí, por favor, dinos cómo contribuiría tu departamento a la estrategia general que hemos diseñado. Javier, vete a casa, estás borracho. ¿Qué? Mira, de verdad, y pasa por favor por el departamento de personal, anda, que te liquiden porque estás despedido. No me lo puedo creer, o sea, que yo estoy despedido. Vamos a ver, venir borracho delante de los compañeros, por favor, otra vez. Vamos a salir nosotros, por favor. Cuando empieza la etapa de En Otra Clave, hay dos actores que se convierten en inseparables, pero inseparables. Tanto lo personal como lo profesional, que son Chema Pantín y Matías Alonso. Y tienen dos personajes maravillosos, pero maravillosos, que son Arturito y Ginés. Con ellos hemos vivido grandes momentos. Pero esta noche queremos recordar con ustedes un sketch que les cuento que fue viral. Fue viral, pero es que no es especial porque fuera viral. Fue un sketch muy especial porque se rieron muchísimo sobre el escenario. Les cuento rápidamente por qué. Chema tiene un gran problema con los nombres de las personas y entonces se confundió y en vez de decir Menge Caprini, dijo Piña Caprini. Bueno, total, que se hizo un lío. Matías le decía, ensáyalo porque te vas a equivocar, Chema. Total, que ahí les dio un ataque de risa, pero bueno, al final tiraron para adelante con el sketch. Lo que no sé es si esta noche finalmente se aprendió o no se aprendió el nombre, pero lo vamos a descubrir. Así que, chicos, para adentro cuando quieran. Vamos a verlo. Un momento, sí. Sí, compañeros, sí, estamos preparados, sí, cuando quieran. Sí, sí, vamos a empezar ya, sí. Sí. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Teror, en la fábrica de chorizos de Teror. Es el chorizo del cual, es el chorizo maravilloso que nosotros disfrutamos en almuerzos, en meriendas y en desayunos. Bueno, se encuentra con nosotros el responsable de la fábrica para enseñarnos a saber algo más de, sobre ese chorizo tan especial de Teror. Se encuentra con nosotros el responsable de la fábrica, don Raimundo Manja Pinga Caprini. Bien, él nos va a explicar un poco de qué sobre este chorizo tan especial que nosotros conocemos, el chorizo de Teror. Díganos, don Raimundo Pinga la Cabra. Díganos, el chorizo de Teror es un chorizo muy especial, pero ¿podría decirnos usted qué es lo que hace que este chorizo sea diferente a los demás? Pues nada, pues hemos aprendido ya algo más sobre ese chorizo de Teror que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, don Raimundo Manga Pinga Caprini. Muchísimas gracias y devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. Muchas gracias. Y ustedes aquí nos venden pan para entrar en chorizo. Por colega. We'll be right back.
¿La hora que es? ¿Y todavía hay gente disfrazada por ahí? Y no paran. Dice que la música mansa a las fieras. Pero te juro que como coja lo de los altavoces, los muertos. ¿Hicieron mucho ruido anoche? No sé, yo ni me enteré. No te lo digo porque tienes cara de sueño, no dormiste bien. ¿Eh? Sí. No sé. Ay, Eloisa, estuve ahí dándole vueltas y vueltas a mis cosas. ¿Y Mario? ¿Mario? ¿Mario dices? Pues no sé, supongo que también estuvo ahí dándole vueltas y vueltas a mis cosas. A sus cosas. A las suyas. Las mías no las tocó. ¿Para qué iba a tocar mis cosas? ¿Tienes unas cosas, Eloisa? Chona, ¿pasó algo anoche? ¿Eh? No. Bueno, sí. Fui a su habitación y hablé con él. ¿Fuiste a la habitación de Mario? Sí. ¿Y le dijiste que estabas embarazada? Lo intenté, pero no me salió bien. No me atreví a decirle nada. Y entonces... él no me dijo que me fuera y no me fui. Y una cosa llevó a la otra y... ninguno nos quedamos con la ropa puesta. ¿Qué? ¿Que te acostaste con él? Sí. ¿Un poco sí? ¿Cómo que un poco sí? Sí, bueno, es que... lo estamos cogiendo como de costumbre, se podría decir. Cada vez que viene, pues... ¿Y qué hago? ¿Ya coño, qué hago yo ahora? Te lo dije, Chona, tienes que decírselo. Dile que estás embarazada. Claro, que sí, Chona, porque si no... Buenos días. Buenos días. Hola, Eloisa. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Eloisa. ¿Y a mí no me saluda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no dormimos juntos anoche? ¿Eh? Ah, coño, que sí nos dormimos. Bueno, yo les dejo para que hablen de sus cosas, ¿eh? Y díselo ya. Nuestras cosas, dice, ¿eh? Es que esta chica está fatal. No sé. Bueno. ¿Y qué tal la...? Estoy embarazada. ¿Cómo? Que estoy embarazada. Pero a ver. ¿Cómo puedes saberlo ya hace apenas unas horas que...? No, no, de anoche no. De la otra vez que estuvimos juntos. ¿Cuántas veces hemos estado juntos tú y yo? Dos veces, ¿no? Pues la primera. Llegaste y la clavaste. Quiero decir, acertaste. Embarazada, ginecólogo. Y al final es una niña. Bueno, al final no, es una niña desde el principio. Y yo soy el padre. ¿O tú o el Espíritu Santo? Vaya. Me lo quitaste de la boca. Pues nada, Chona. Un momentito. Yo a ti no te he pedido nada. No. Vamos a ver, Chona. ¿Qué te crees? ¿Que te dije que vinieras para atraparte, huerga? No, mi niño. Por mí haz lo que te dé la gana. ¿Qué pasa? ¿Estás agobiado? Pues andando, mira, ahí tienes la puerta. O sea, ¿que no quieres que me quede? No quiero que te quedes si tú no quieres quedarte.
¿Quieres que me quede, entonces? ¿El que debería querer quedarse eres tú? A ver, Chona, no lo entiendo. Pues si no lo entiendes, no deberías quedarte. ¿Y si me quiero quedar? Mira, si lo haces porque dije que deberías quedarte... No, no quiero que te quedes. ¿Dónde vas tú ahora? ¿Me dijiste que me fuera? No, te dije que no te quedaras si tú no querías quedarte. A ver, ¿me voy o me quedo? Si dudas, mejor que cojas la puerta y te vayas. He decidido quedarme. ¿Qué has decidido? ¿Qué? Que me quedo, Chona. Y me da igual que me digas que me vaya, porque no me voy a ir. Puedes echarme si quieres, pero yo tengo que estar aquí, junto a esa niña. Así que me quedo. Repíteme eso. Que me quedo, Chona. Me quedo. Te quedas. Ya. Coño, esto no me lo esperaba yo. Chona, quiero estar aquí contigo. Sí. Ya te entendí. Bueno, pero si te quedas es en tu habitación y ya está. ¿En mi habitación? Después de lo de anoche. ¿Qué te crees? ¿Que esto es house ahora? No, mi niña, no. Tampoco vamos a estar ahora toda la noche de fiesta, ahora tampoco. Si te quieres quedar, te quedas. Bueno, nos vamos conociendo y poco a poco, con el tiempo, ya se verá. Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿ok? Sí. Chona. ¿Qué? ¿Cómo vas a llamar a la niña? ¡Socorro! Ponte la chaqueta. Me extraña ese hombre. Gracias. Por favor. Gracias. Madre mía, mira que te dio, ¿eh? Sí, aquí mejor, ¿no? No veas, ¿eh? Sí, ¿no? Oh. Bueno, pero mejor ya. Sí. Sí. Vale. ¿Eloisa? Sí. ¿Puede venir un momentito? Sí. Mira, yo voy al baño. Venga, vale. Madre mía, ¿eh? Ese médico. Este hombre se muere, Eloisa. ¿Qué? Que se muere, lo pone aquí. Que no, Chona, que debe ser un error. Que no hay ningún error. Esto es un informe médico. Yo no sé qué tengo yo con los hombres. O se van con otra o se me mueren. Que no, Chona, que tiene que haber alguna explicación. Me engañó Eloisa. Me dijo que se iba por una calentura y no me dijo nada de esto. Bueno, dame, anda. Voy a ver si alcanzo al médico y le pregunto. Así son los hombres, ¿eh? Unos mentirosos. Como mi ex marido, que cuando me decía una verdad se ponía colorado. Ya me encuentro mejor. ¿Eh? Que me encuentro mejor. No me creo nada. Que sí, me encuentro mejor. Mira, lo último que recuerdo es que cuando venía del médico me cayó algo en la cabeza. ¿Y no te acuerdas de lo que te dijo el médico, verdad? Sí, claro que me acuerdo. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Yo qué sé, Chona. Tenemos tiempo. No. Yo tengo tiempo. Tú no tienes tiempo. Ya va. No te entiendo. No te entiendo. Mira, venga. Vamos a decirnos las cosas, ¿eh? Claritas, ¿eh? Vamos a ser valientes. Vale, ¿eh? Vale. Está bien. Tú primero. ¿Qué sientes por mí? ¿Cómo? ¿Qué sientes por mí? No, tampoco vamos a pasarnos de valientes ahora, tampoco.
Chona, que la vida es corta. La tuya sobre todo. Hay que aprovecharla. No tenemos por qué tener miedo. De acuerdo. ¿De acuerdo qué? Que te quiero, ¿vale? Te quiero. Ya te oí. A ver, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Que te estás muriendo y no me dices nada. ¿Que yo me estoy muriendo? Sí, vi tu informe médico. Ah, no, si ese informe era de Compay. ¿Cómo? Que yo no me estoy muriendo, Chona. Ay, me cago en mi madre. A ver, ese informe me lo dio el médico para yo dárselo a Compay. Lo tuyo no tiene nombre, ¿eh? ¿Lo mío? Sí, lo tuyo. A ver, uno no se puede morir y al rato estar sano. O te mueres o no te mueres. ¡Que confundes a una, coño! ¡Ay, le haces decir cosas que luego...! O sea, que cuando me dijiste que me querías... Te lo dije porque estabas moribundo. Pero ahora que vas a vivir, tenemos que replantearnos las cositas. Estaba hablando con el director del programa y tiene razón en una cosa. Dice, si lo dices de otra manera no es igual. Dice, no es lo mismo decir que llevamos 20 años en televisión que llevamos todo el domingo... Perdón, Eloisa. Perdón por la introducción. Hombre, muy buenas noches, Raúl. Damón. Me llamo Ramón, que siempre se me... Perdón. Me llamo Damón Todes, con doble D. Perdona, pero es que... ¿Qué pasó? Perdona por interrumpir el programa, sí. Pero los compañeros de producción me han dicho que comunique que hay un vehículo mal aparcado ahí fuera. Van a tener que llamar a la grúa por si el propietario se encontraba ante el público, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y tiene los datos del coche, Raúl? Sí, Damón. Ramón. ¿Me equivoqué? Perdón. Sí, es un Renault Megane de Lina Cabriolet, de color dojo. ¿De color dojo? ¿Cómo que dojo? ¡Dojo! ¡Color dojo! Ya, bueno. ¿Y sabes dónde está aparcado el coche, Raúl? ¡Ramón! ¡Mi madre! Sí, está aparcado en la calle Rodolfo Rodríguez Tudón. ¿Tudón? ¿Eh? ¿Tudón? ¿Cómo que Tudón? ¿Lo dice Tudón? ¡Tudón! ¡Tudón! Queremos Tudón, pero que sea tu zona. ¡Ah! Vale, claro. Igual, claro, muchacho, ahora ya caí. Y esta gente también, como el lobo. ¿Qué gran Tudón? Eloisa, ¿tú te estás haciendo de mí? No, te prometo que no. No, tú te estás haciendo de mí, Eloisa. No, te juro que no, de verdad que no, Raúl. Ramón, mira, perdona. Pero espero no. Que esto no sea la típica bombita de todo el equipo para irse de mí. ¿Vale? Que no, de verdad que no, te prometo que no. Bueno, dime una cosa, ¿tienes la matrícula del coche? Sí. La matrícula. Sí. Tú quieres que yo mide el número de la matrícula, sí, ¿no? Sí, por favor, y si puedes decirla, mejor. Ya. Mira, espero, fíjate lo que digo, espero que esto no sea la típica pregunta tuya para que todo el mundo se ría de mí. Te prometo que no. Espero, por el bien de todo el mundo, yo voy a leer el número de la matrícula y espero que no sea el que yo me imagino. De verdad, pues por favor, di cuál es la matrícula, por favor. Incluido el trompeta. Por favor, di la matrícula, cuando pueda. Te rompo la mamona, así que te digo. Bueno, la matrícula es, aquí la tengo, ¿eh? Sí. Te cago en la nieta. Lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Raúl? ¡Ramón! ¿Qué pasa? Mira, para empezar, dice que es una matrícula del Lledo. ¿Y qué? Pues que no hay matrículas en el Lledo. Bueno, perfecto, maravilloso. Pero di la matrícula que está todo el mundo. No, se van a reír de mí. Te prometo que no se van a reír de ti, ¿verdad? Sí, Eloisa, que se van a reír de mí. Te prometo que no se van a reír. Vale. Di la matrícula. 3.333. Dile un poquito más alto porque yo no te oí nada.
3.333, está bien, 3.334, bueno, lo bueno. Repito otra vez, para bueno. Que se digan todos, lo repito otra vez. Que no, tampoco te pongas así, mi niño Raúl, que no es para tanto. Raúl, sí, no, Ramón, que... Ramón, Ramón, mira, Ramón. Mira lo que te digo, ¿qué? La madre que te parió, no venga más. Tranquilita mi madre, Bienvenidos a la tienda Guanche. Bienvenidos a la tienda en su cueva. Hoy la tienda Guanche le presentamos un producto único. Le presentamos un producto que ya quisieran tener los invasores peninsulares. Un producto que usted desea y que todavía no lo tiene. Les presentamos... ¡El tonique afilado! Un auténtico tonique afilado de manera natural, realizado con piedra del barranco de Masca. Un tonique que cambiará la vida de cualquier aborigen. Harto de tener toniques que no corten, el tonique afilado es lo que estaba buscando. Con un tonique normal estaría cortando leña toda la tarde. Con el tonique afilado de la tienda en Guanche, la cortará en cuestión de segundos. Como ven, no hay nada que se le resista. Es capaz de cortar incluso hasta productos de fuera, como este zapato que se le cayó a un castellano huyendo del barranco de Acentejo. Pero eso no es todo, porque también podrá cortar verduras y hortalizas consiguiendo unos acabados inigualables. Pues nosotras antes usábamos este cuchillo que le robamos a un castellano. Sí, pero desde que tenemos este tenique, la verdad, pela hasta papas, es una maravilla. Es un producto limitado, así que coja ya su bucio y llame. Pero eso no es todo, Aitami, porque las 50 primeras llamadas se llevarán este fabuloso verolo totalmente gratis. Un verolo diseñado por Yashira Sichinea y que podrá usar como decoración o para defenderse si fuera necesario. Aitami, cuéntame una cosa. ¿Cuántas veces has tenido que acoger a un familiar en la cueva que te llega de manera así... imprevista? ¡Boh! ¡Fleje de veces tenés hoy! ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Y dónde duermen, Aitami? Pues en el suelo donde van a dormir, no tengo otro sitio. Pues eso se acabó, mi niño. Porque la tienda Guanche te trae... ¡la cama que te faltaba! ¿La cama que te faltaba? Sí. Una cama hecha de pinocha de Tamadaba. Oh, tenés olla, pero qué va, si la cama está hecha de pinocha, eso tiene que ser súper incómodo. Y no quiero que mis invitados tengan dolores en la espalda. Pero si tú los dejas dormir en el suelo, Aitami, ¿qué me estás contando? Ya, eso es verdad, ¿eh? La cama que te faltaba de pinocha de Tamadaba es totalmente ergonómica y por su espuma pino elástica... favorece el descanso para con tus invitados, Aitami. Sí tienes olla, pero la pinocha se hunde y si son dos invitados van a estar incómodos. Que eso no es problema, Aitami, mi niño. Esta está reforzada de pinocha extra que permiten que el peso pues se reparta de manera uniforme. Así que si una persona está durante toda la noche pues moviéndose, a la otra no la molesta. Dios, tenés olla, pues parece que me estás convenciendo, pero ¿sabes qué? La compraría si tuviera dónde meterla, la cama. ¡Ay, eso no es problema, Aitami! Esta cama está totalmente desmontable, sí. Y la puedes guardar, pues, en cualquier sitio. Un poco por aquí y un poco por allá. Dios, esta cama son todo ventajas, ¿eh? Bueno, en el caso de esta cama de pinocha de Tamadaba, no la puedes poner cerca del fuego, por si las moscas. La verdad que es una maravilla. Lo que pasa es que al principio pica un poco. ¿Y eso huele? Una maravilla, un olor a pino. Pero eso no es todo, porque las dos primeras personas que nos llamen van a recibir un estupendo regalo. Para que su descanso sea todavía más placentero, le regalaremos estos dilatadores nasales para que se oxigene correctamente mientras duerme. Estos dilatadores nasales de la exclusiva casa de Atirnapia previenen el estrechamiento de las aletas de la nariz y facilitan la respiración en caso de congestión nasal. Llama ya y no te quedes sin los tuyos.
Bueno, Tenezoya, ¿y qué te parece si ahora hablamos de un producto de belleza? Así es, un producto de belleza para ellos. Efectivamente, para nosotros, porque no solo nos queremos sentir guapos, sino también más seguros. Sí, porque hay muchos menseyes o guanartemes que ustedes los ven reinando, ¿eh? Y que parecen dioses. Pero en el fondo se sienten inseguros y feos. ¿Sabes por qué, Tenezoya? Porque han perdido el pelo y están calvos como yo. Pero eso era hasta hoy, Aitami, mi niño. Porque la tienda Guanche pone fin a la calvicie con un producto revelación. La greña de millo que te devolverá la peluca. Una auténtica greña con la que te podrás asomar a un risco y experimentar la maravillosa sensación del viento moviéndote el fleco. Con la greña de millo volverás a tener pelo. No te llamarán peludo, pero sí podrás decir que eres un greñudo. Es de apariencia normal y puedes ir variando su color según la cantidad de tiempo que lo tengas expuesto al sol. Además, te dejará una línea natural y no parecerá un implante como los que hacen en Turquía. Pero esto no queda así. Los primeros 1100 calvos que levanten su bucio se llevarán unas estupendas Aloe Cholis Penca. Es sin duda lo que están deseando tus patas. El camino se convierte mucho más blando y confortable gracias a su textura de penca. Es ideal para las personas que tienen callos y talones agrietados. Además, disponemos de todas las tallas. Olvídate de ir descalzo y pisar una bosta de vaca con Aloe Cholis Penca. Tus patas estarán más cómodas, pero también más limpias. Esto es una maravilla. A mí el médico me mandó unas plantillas para los pies planos y esto, vamos, muchísimo mejor, una maravilla. Greña de millo para volver a tener peluca y de regalo, las Aloe Cholis Penca. Estará guapo de pie a cabeza. Y continuamos porque ahora tenemos que hablarle de nuestro producto Achamán. Más que un producto, es un servicio, Aitami, mi niño. Bueno, Tenezoya, yo diría que es un producto y un servicio a la vez porque esto es lo que va a resolver el problema de todos esos aborígenes que se dedican a la caza. La tienda en casa, la tienda en su cueva les presenta... Canaren, la perra que no desrisca los conejos. ¿Cuántas veces ha dicho usted eso de ya el conejo me riscó la perra? Pues a esta perra no habrá conejo que la desrisque. Por lo tanto, no habrá conejo que se le escape. Sus jornadas de caza serán un éxito gracias a la perra que no desrisca los conejos. Está entrenada para bajar y subir riscos a gran velocidad sin que ninguna de sus patas se vean afectadas. Además, es capaz de pararse a hablar con el conejo para que entre en razón y se deje coger. Solo tenemos una, así que dese prisa, levante su bucio y llame. Hacemos cómodos fiados. Usted podrá tardar en pagar hasta en 3 cosechas. Y recuerde que no hacemos envío a Península ni a Baleares. Con Canaren se acabó eso de decir ¡ya el conejo me enriscó la perra! Y ahora sí, ahora hemos llegado al final de la tienda Guanche. Así es, Aitami. ¡Que descansen! Y como dice mi amiga Isora... ¡Que el gocio les acompañe! Pues ya nos vamos. Espero que lo hayan pasado bien en este primer programa del año y les deseo en nombre de todo el equipo un buen año para todos. Hasta el próximo domingo. Adiós. Berlina Cabriolet de color dojo. ¿De color dojo? ¿Cómo que dojo? ¡Dojo! ¡Color dojo! ¡Señora! ¡Hágame el favor de callarse ya! ¡Se terminó! ¿Cuántos años? Uno. Fíjate, uno.